Buenas, 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 buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuándo son? ¡Oh! Las 9 en punto. Si es que soy puntual y punto. Y el resto tonterías. Buenas noches a todos. A todos los que estáis por aquí, a los 11. Saluditos, saluditos. Porque hoy tenemos la segunda parte de ese especial que le dedicamos a Taito. Que empezamos, obvio, por el principio, por los 70 y nos extendimos hasta finales de los 80. Y ahora tocan los 90. ¿Por qué la otra vez hice dos décadas y ahora solo una? Porque la cantidad de juegos que sacaron esta gente es absolutamente tremenda. Así que hoy nos vamos a dedicar a Taito. Si no está, me estáis viendo el escritorio, yeah, porque creo que el asunto va a funcionar mejor si comparto mi pantalla 1. He estado haciendo experimentos y me parece que, ¿visteis eso que se pierde el foco, que se va el juego, que no sale el juego, bla, 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 bla? Es mucho mejor poner directamente los juegos y compartir la pantalla número 1 y así no se pierde el foco y yo creo que todo el rato va a aparecer el juego como tiene que aparecer, etcétera, etcétera. Creo que a lo mejor tengo que agregar el audio, pero bueno, vamos a empezar. Empezamos por, obvio, 1990. El primer juego es el Ashura Blaster, que básicamente es una pequeña copia del Twin Cobra de Toga Plan. Ahí vamos. Por lo que veo suena. Ok, está todo bien. Vamos allá. Primer jueguecillo. Y Canon no está porque es un shooter. Este no salió de Japón. Mira, se parece a Nancy. ¡Oh! Me ha guiñado el ojo. Aquí tenemos, por supuesto, los distintos. Este, venga. Claro, está desaparecido. Estará de vacaciones. Para algún lugar. Como siempre, esa banda sonora de Suntata de fondo. Que vaya tela. Molan todas. Obviamente toda la banda sonora de nuestra cuenta atrás de hoy era de Suntata. Se me oye muy flojito. Pues acercamos el micro. ¿Ahora mejor? El juego flojito. A ver, esperad. El tema con los arcades es que suenan más altos y que suenan más bajos. Esperad, vamos. En vez de subir el volumen, esperaremos al segundo juego y vemos, sí, y ahí cambiamos. Casi es cero, no. Media barra tengo aquí. Chiqui más, pero un chiqui más nada más. Dice Gabri que las recreativas de Taito siempre le han encantado. Pero ¿sabes qué? Tienen malas, ¿eh? No son todo 100% maravillosas. Bueno, no creo que nadie se salve. Ni siquiera en recreativa, que uno piensa, ¡ah! Como que uno como que piensa que tienen que ser todos los juegos buenos, ¿verdad? Pero no. Pero no, no, no. Exacto, ahí está Chesaez
diciendo que Taito tiene mucha morralla a los 90. Aún así vimos algo de morralla a los 80 y la verdad es que se intensifica el asunto aquí. Venga, vamos a ver el segundo, a ver si nuestro tema de sonido. Aquí tenemos un juego que funcionaba en el famoso Taito F2 System, que es el Hat-Trick Hero, nada más y nada menos. Uno de los que empezó una saga de muchos juegos y que salió en Europa como Eurochar 92 y que tuvo diversas conversiones a ordenador, incluso para Amiga. Vamos a ver el volumen de este. Me gusta poner. Ahí está, el de Bessel. Sí, vamos a subirlo un poquitito. Pero sin pasarse. A ver. ¿Dónde estás? Ahí. Ahí lo dejamos. Welcome. ¿Quién no se acuerda de esta selección? Venga. Dios mío, qué caras. ¡Qué feo! ¡Manco de fútbol en acción! Vean cómo Argentina va a sufrir una derrota. Estos se parecen a los Super Psychics. Son bastante anteriores. Sí, tiene botón de puñetazo. Yeah. Por eso digo que se parecen a los Super Psychics. ¡Qué mola! Parece la final del Mundial de 2010 de España. ¡Oh! Ahí se ha caído el árbitro. Me encanta que haya un árbitro absolutamente inútil. Si el fútbol ya de por sí es arcade, esto es más arcade aún. ¡Penalti! ¡No! No ha importado eso. ¿Qué van a pitar penalti aquí? Aquí como buen arcade, ¿eh? Apagar si quieres continuar el partido. ¡Nine five! ¡Qué manera de gritar!
Está el árbitro. Ahí, toma, toma. Me voy a centrar en pegarle una hostia al árbitro nada más. Uy. Toma un piquito. ¿Qué ha sido eso? Es que se cae solo el gordo cabrón este. Sí, se cae el muy idiota solo. Me encanta el detalle tonto de cuando la pelota sale fuera, el público se calma. Este habrá sido la sensación en su momento. ¡Por fin! Ahora me va a clavar otro para compensar. Gracias, injusto game set que corta la jugada a la mitad. Uy, ya cambiamos. Cuando palme con estos ya cambiamos de juego. Si es que con la coña de... Espera, árbitro... Lo que pasa es que el árbitro, como es gordo, nunca está en la acción y no se le puede pegar bien hostias. ¡Ah, la chilena! Maldito. Puede ser que haya otro con los tiros especiales que dice, Juanmi, obviamente este es el primero, el que menos tiene cosas, pero para ser el primero... ¿Qué deberían pensar que era el fútbol los japoneses en esa época? ¡Madre mía! No sé si tenía penaltis esto. A lo mejor llegamos a verlos y todo. Ah.
al Dynamite Soccer. Claro que sí, unas risas. ¡Cómo ha molado esa falta! ¡Pero cómo ha molado! Tiene mucha sorpresa esto, ¿eh? Es... ¡Hala! ¡Adiós! 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 La pinta del entrenador con las manos en la cabeza. A ver. Nah, bueno, qué pena. No tiene penaltis. Pierdes y pierdes. Siguiendo el estilo, porque, bueno, la verdad que es bastante parecido. Vamos a ver ahora el hit de Ice. Este es un juego desarrollado por Williams y distribuido por Taito. En realidad es un poquitito un estilo del famoso NBA Jam, pero previo al NBA Jam o al Arc Rivals más bien, ¿verdad? Se nota que es previo al NBA Jam todo el sistema de juego. Fijaos, es como un pre-NBA Jam. Bueno, la música lamentable, pero con sampleos. Este salió en consolas, en Mega Drive, no sé, en Super Nintendo, directamente como juego de Taito. No sé si mencionaba el Williams por algún lado. ¡Qué cachondo los gráficos! Básicamente estamos lo mismo que antes, dar hostias y marcar goles. Madre mía, ¿dónde grabaron el audio? Claro, puedes cargar su partido. Obvio, si es un... el primo de la NBA Jam. Creo que luego William sacó otro más NBA Jam, después de la NBA Jam. Lo que no me he marcado es super tiro, ¿no? Sería en el segundo. Sí, eso de los cuartos, todo un invento para sacar dinerito a la gente, ¿verdad? Son muy injustos los juegos de fútbol en arcades. Y de básquet y de lo que sea. En especial los de deportes. Ya habéis visto el hat-trick hero, como también terminaba... la primera parte, no hay ni siquiera una segunda parte. Y monedita si no ganabas, ni siquiera el empate.
Me mola el reflejo de los sprites en el suelo. Bueno, siguiente, un poquitito de acción Indiana Jonesca, más o menos. Este tuvo una versión de Mega Drive que... Un poquitito malo, la verdad. Este, como todos los juegos, como muchos juegos de Taito, tiene una cosa curiosa, y es que no te deja poner sex en la tabla de récords. Aunque yo soy suficientemente manco como para que nunca me veáis poner nada en una tabla de récords, pero que lo sepáis. Es un brawler que estaba de puta madre en arcade y bueno, y en Mega Drive es el Growl, exacto. Growl o Runark. Este es como el Cadillacs and Dinosaurs. Es bastante ecológico. Hay que salvar a los pobres bichos maltratados. El Indiana Jones del World Wildlife Found. World Wildlife Found. Siempre me fue un embrollo pronunciar esa organización en condiciones. Es exageradamente rápido este juego. Parece una película muda. Siempre con los beat'em ups hay que poner las versiones japonesas. No sea que esté censurado el que no es japonés y nos perdamos algo jugosito. Cómo mola la música, ¿eh? Indy. ¡Oh, qué diverso! Mirad, mirad, para que luego digan la diversidad. ¡Deja al águila!
¿Quién es este, por Dios? Toma, idiota, toma. ¡Joder! ¡Qué somanta de hostia le estoy pegando! Por ahí os estáis acordando de los exitazos más cute de Taito. ¡Shibrum! Buena Rescorza. Aquí, para los que no lo sepáis y no os haya quedado bastante obvio, estamos con la segunda parte de los arcades de Taito. ¿Y qué vamos a hacer el viernes? Pues el viernes vamos a conectar la Apple 2GS y vamos a ver algunos jueguitos bastante chulos. En especial, ya que bueno, estamos con el tema Taito, la conversión del Rastan Saga para Apple 2, que es una cosa que a mí me dejó absolutamente alucinado. Bueno, a todos, aquí somos como una familia, nos saludamos toditos. Siguiente juego, The Ninja Kids. Estamos en 1991. Ya, bueno, estaban de moda los ninjas, ¿no? American Ninja, ninjas y más ninjas. Eran los 80, los 90 y bueno, ¿quién no quería hacer una recreativa de ninjas? O ninjas. Y más en plan cachondo como esta. El edificio este. Que parece sacado de Gomón. ¡La maldad! ¡Venga para allá! Pero yo soy muy malo. Otro brawler. Un poco al estilo de las tortugas ninja. Está cachondo que los diálogos sean en inglés. Con subtítulo, porque los malos son la maldad es yankee. Las tortugas ninja en muñecos, ¿eh? Bueno, en kits en teoría. ¡Wow! Le estoy partiendo por la mitad a la gente. No sé si os fijáis. ¿Qué bestia es esto? ¡Estoy rebanando gente! Eso no pasaba a las tortugas ninja. ¿Cómo se me explote? Vayamos por partes. ¡Qué cabrones! ¡Yo quería soltarles! ¡Qué mala gente!
Fantoche número uno. ¡Ah! Por eso me pegaba ese. Ahora entendemos, ¿verdad? ¿Por qué pegaba patadas el amordazado? ¡Uy, lobitos! Venga, pataditas. ¡Oh, para allá! Es cachondo. Las cosas como son. ¡Eh! Dios mío, la pinta. Mola. El edificio del Ku Klux Klan. ¡Cuánta comedia! Venga. Qué fácil que es con este muchachote. Y aquí está, estos se cortan como papel también. Tiene muchas animaciones, está curradísimo este juego. Dice que Saddam con velas. Madre mía. Ninja versus Tex. Tex, toxicómano sectario iraquí. Pago. Pues que estos japoneses, que poco se cortaban. Venga,
ya solo queda un papel. Pues me dice que este edificio va a ser un poco repetitivo. ¿Cómo le evita a esta gente? Porque comen mucho brócoli, pues. Parece que tengan brócoli dentro. O coliflor. La música un poco repetitiva, la de esta fase, ¿eh? Es como si hubieran compuesto un loop. ¡Oh! La lagrimita cuando está quemado. Me encanta. ¡Eh! Bueno, este fue Ninja Kids. Y aquí tenemos otro, bueno, un poquitito entre el Green Beret y el Rolling Thunder. Es el Thunder Fox. Seguimos en 1990. Flambé. Thunder Fox Flambé, bueno, un poco. Este también tuvo versiones caseras, tampoco grandes cosas.
El grito se las trae, dice, no, Arti, así. Exagerado, con eco, como de grabado en mi casa. Oh, me gustan esos tropecientos planos de scroll que tiene las nubes. Me gustan y mucho. Mira la inteligencia de esos tres que se han quedado en la esquina. Buenas a 37, ¿cómo estamos? 20 espectadores según Twitch Studio, 17 según la app de Twitch. Nunca sabemos cuál es la buena. Dos según la guardia urbana. Me ha gustado ese. A esto con un cuchillito. Me he quedado igual que el Green Beret. ¿Cómo era que se llamaba el protagonista de Green Beret según tú, Chesáez? Sí, es muy shinobesco, ¿eh? Más que Rolling Thunder, no se puede entrar a ningún lado. Destroy Tank, con el cuchillito de mierda, venga. Ese aparato en el que me he subido. Fase de shooter, se viene fase de shooter. Yeah, se viene fase de shooter. Dios mío, si el otro plano de Loom esos he hecho que me gustaba, este no me gusta. Parecen de cartón piedra. Mirad, mirad, mirad. Mirad los planos de scroll. La nave más rara del planeta, yeah. Bueno, fasecita corta. Oye, ¿cómo mola esto? Tenía eso y ahora tengo un cuchillito. Venga, es lo mismo. Me encanta donde me he quedado. Intuyo que me podría quedar una hora aquí. ¿Qué os parece?
He encontrado el punto muerto por excelencia. Venga, voy a bajar. Bajo. Ahora escaleras, pero ¿qué es esto? Joder, juegos así da ganas de verlo enteritos, ¿eh? ¡Ya! ¡Eso ha molado! Venga, voy a poner un crédito más. ¡Madre mía! ¿En serio? Oye, un 10 en variedad. Ciérrate puerta. ¿Cuántas plantas tiene este avión? ¿Se vea para algo eso? Ahora estamos más shinobi que nunca. Ahora encima... con apuros. Algo me dice que... ahí está. Hay un helicóptero, ¿por qué no lo cojo? Molón, molón, macho. Joder con el juego. Ahora un poquito más de shooter o ya me voy abajo. ¡Ahora en lancha! ¡Por favor! ¡Pero si en la fase del Army Moves! ¡Del Navy Moves! ¡Cago en la hostia! Me vais a decir que esto no es el Navy Moves, pero en fácil. ¡Ya sé! Ya sé lo que dije. Pero es que ante tanta variedad uno solo puede pensar que sea lo siguiente. Bueno, predomina esto. Gengis Khan, Aquaman Gengis.
Lo mismo toca pilotar el submarino después de esto. Bueno, ahora sí que ya vamos a cambiar de juego. Cuando uno tiene una hija quinceañera que pides dinero, hay que atenderla porque si no se pone muy pesado. Venga, siguiente, un shooter. Vamos a ver qué tal está el Metal Black, que como dice aquí en el historia del de Mame, bueno, fue un matamarciano que tuvo mucho éxito. Originariamente iba a ser la segunda parte del Gun Frontier, pero decidieron que tenía que ser un juego distinto y se sacó absolutamente independiente. Salió, a pesar de que salió al mismo tiempo que el Street Fighter 2 de Capcom, igual fue un juego que funcionó de maravilla en los arcades. Yo no sé si estos fondos que ponen se corresponden con el fondo de verdad del arcade, en teoría sí, o por lo menos la mayoría. Ahí está, Project Gun Frontier 2, o sea, se quedó eso, ¿eh? Veamos por dónde va la espectacularidad aquí. Bonita intro. Venga, dame una tonelada de power-ups para empezar bien el día. Wow, ya empezamos con los efectitos. Me he comido. ¡Ranas! ¡Joder!
una plaga bíblica. Qué música más tranqui, ¿no? Por lo menos de momento. Ñasca. El cambio climático ha pegado fuerte, sí. Mira, está todo hecho un... ¿Por qué estoy luchando yo? ¿Por qué porquería de tierra estoy luchando? ¡Uy! ¡Warning, warning! ¡A huge spaceship is coming! ¡Eh! Y me lo he comido. ¡Madre mía! Para llamarse Metal Black, la música es muy tranqui, ¿verdad? Sí. Ese fondo no creo yo que sea muy recomendable para la gente con epilepsia de fotosensible. Ahí está, rojo comunista. ¡Joder! ¡La tierra es plana! Scaling a tope. Este lo podría haber puesto en mi especial de scaling, ¿eh? Ese que terminé tan mareado. ¡A cuerno! ¿Qué fase de bonus más rara? Se ha escapado. No todos los escalones de Taito son mal. Hombre, ya se anima la música. Qué fondo más feo. Flojete, flojete. Teniendo en cuenta que... Bueno, Taito, Darius, ¿verdad? ¡Hombre! ¡El pescadillo del Darius! Me vais a decir que esa cosa verde no recuerda al Darius. Lo único que se están salvando en esta segunda fase son los de la música. Que como siempre debe ser zuntata y bueno. Y una mínima calidad ya se les presupone, ¿verdad?
Canon lo odiaría y bueno, con bastante razón en este caso. ¿Qué? Ese planeta de ahí, de fondo, con lo bonito que son las estrellas ahora mismo, sinceramente se lo podían haber ahorrado, ¿verdad? Bueno, ya. No es necesario continuar esto. Ahora un juego que empezó espectacularmente de la hostia, la cagó espectacularmente en el segundo juego y luego nos soltaron esto, como diciendo, joder, que bueno, que podemos hacerlo bonito y a doble pantalla y la hostia. Terrastan es mucho mejor que el segundo. Ya sé, es un Golden Axe. Pero... de hecho... No, el Rastan 2 es de los 80. Ese ya no lo vas a ver hoy. Por suerte. No es el Golden Axe 2, pero no está mal. Lo único que... uy, esa animación de usar la espada es como si la espada fuera de plástico y no pesara nada. Con el... con la manera ceremonial que agarraba la espada en el primer juego. Y además es delgadita. Doble pantalla. ¿Prefieres el 2 a este? Ay, no, el 2 es horrendo. El 2 es horrendo. Este es muy Golden Axe. Uy, no he visto ese agujero. No parece que tenga muchos golpes tampoco. No dije nada de la espada. Se upgradea. Habla en hebreo. ¿Habéis escuchado? Joder, ahora no dejarían hacer eso. Ya no, oh, si los judíos somos todos bonitos. ¿Tengo magia? No, no tengo magia. ¡Dui! Bueno, en emulador queda mucho mejor también los que tienen dos pantallas que los que tres.
Pues los primos de los peces, el Tai. El. Dario otra vez, ¿eh? Parece que estoy haciendo gimnasia. Buena manera que valga una cosa para los, para todos los países. Alemán hablan estos ahora. ¡Mola! A lo mejor no encontramos alguno que hable español. Y un poco Don Sofía y luego ya. ¡Mola! Me encanta. Alguno que hable murciano, a lo mejor. Esos bichos también hablan alemán. Madre mía, ¿qué son esos enemigos? Son la delgadez. Tiris Belmont, sí. Joder, qué parrafadas. ¿Qué dirán? El que queda, ¿nos queda otro? A ver. Rastan, Dewey. No, son tres. Son tres. Una más con Rastan. Y su espadita de cartón. Está bien que vayan aumentando las características de los personajes. Venga, barco.
Qué bonita la música. Seguro que la tengo en el disco duro. Ya tardo en escuchármela bien escuchada. No es tan épica como la Aggressive World del primero, pero joder. Vaya panda quemaos. Poco He-Man, ¿no? Ese tema de la espada. Al barco vamos. Esto sí podría ser un malo del Castlevania, ¿eh? Oye, los enemigos finales no parecen algo excesivamente difícil. Este barco navega con esos agujerones. Dios mío, mirad cómo coge la espada. ¿Qué os parece? Mishpinaimigna. Oh, go. What a dispatch. Los mazapanes, me encanta vuestra discusión. Eso ha estado bien. Mira, vamos a hacer un pulpito. El efecto de hundirse. ¿Pero ves que panda de alfeñiques son los enemigos finales? No voy a... Cuando me maten no voy a continuar, ¿eh? Parece que va a cantar una canción ahí Rastan con el... Yo... Venga, castillo o torre. Castillo, torre, castillo, torre, castillo, torre, castillo, torre. Castillo, torre, castillo, torre. Los míos finales cuestan más de matar que los finales. Definitivamente. ¡Eje! Rastan contra el Imperio Germano. Que además hablan alemán de hoy en día. Por fin el hacha. Como tiene que ser.
Caballos que corren con dos frames, sí. Muy bien dibujados, pero la melena se mueve bien. Son cortas la fase además. Toma. Dice, ya no puedo que el boss de esta fase el del anuncio de Terry. La chica desnuda en el caballo. ¿Qué ha pasado? Tú, viejo carcamal. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? He hecho magia, mira, lo he congelado a todos. Vegestorio. Ah, es que el Vegestorio me ayuda. Va conmigo. No sé por qué me ayuda, pero me ayuda. Tengo dos que me ayudan, el indio y el Vegestorio. A ver, esperad que quiero saber dónde está mi hija. Bueno, hasta aquí, señoras y señores. Ha llegado este Rastan Saga 3 Warrior Blade. Y la verdad es que, no sé, como que vamos muy de shooter en shooter. Mirad, ahora uno de disparitos que era bastante curioso es el Dead Connection. Es un poco estilo el Cabal. Pero ahora te quedas con Thunder Fox, el más espectacular, el más variado y el más inesperado. ¡Hombre! ¡Marlon Brandon! Lo intocable es... Sí, sí, lo intocable. Mira, Kevin Conne. Vamos a pillar a Kevin Conne.
Este mola. Este mola, pues tiene muchos detallitos. Eso de ahí arriba, como molado. Madre mía, no va a quedar hotel. Oye, pues mola este, me gusta. La verdad es que mejor representado un tiroteo no podría estar que en este juego. No sé si os estaréis fijando que, como ya hicimos el especial de Scaling, hay muchos juegos que no estoy sacando de Taito. No habéis visto Chase HQs ni similares, ni Final Labs. Porque bueno, ya salieron todos.
aunque de manera aislada repita alguno. ¡Estoy muerto! Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal, no está mal. Aquí el patrón sabe de tiroteos. Bueno, a ver, dejadme ver una cosa, porque no sé si mi hija se fue. Si no se fue. Porque el GPS me sigue marcando que está en casa. Y en teoría se tendría que haber ido. Mirad, mi mame, y así ya podéis ver lo que va a caer siguiente. Definitivamente se fue. El scaling en beaten up. No, saqué algún scaling en beaten up. ¿Te acuerdas? Esta cosa del Dino Rex, ¿la pongo o no la pongo? Venga. Ya sé que es muy malo. Rifles, rifles. Ya. Yeah. Se les tiene que haber ocurrido a esta gente para copiar el Primal Rage. O sea, por favor. Los dinosaurios, cartón, piedra. ¿No lo podían haber hecho con un poco más de colorido a los dinos? Es malo, ¿eh? Es malo. No hace falta. No hace falta ni poner más. Porque es malo, 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 malo. Venga, vamos a descansar con un shooter. Uy. No tiene bien emulado el sonido. Vamos a ver si es verdad. Ni saber la basura. I know. Chute. Este me parece que salió en algo. Además de en recreativa, me suena. Joder. Dificilillo este, ¿eh?
Bueno, nada, que tenemos muchos. No vale la pena continuar más. Y más cuando tenemos aquí, hablando de copias, a ver a qué os suena esto. Esto se llama Raison. Y yo creo que Nirem iban a estar un poquito cabreados con este juego. Oye, tampoco es para comerme. ¡Joder! ¡Ah, manquismo, manquismo! Coincidencia nada más, sí, sí. Este juego lo pensó un chino en Taito antes que el chino en R-Type. Y pues no sé, no sé. Atención, venga, el segundo juego clarísimamente malo. De unos 5 minutos antes de hacer multiplayer, que lo pensó el chino. El fondo más feo. No hay otro más bonito. ¿Qué os parece? Hasta me molesto en cambiar los fondos. ¡Mirad, mirad! ¡Una copia del Wrestlemania! Absolutamente descarada y mala también. También con 4 jugadores. Dios mío, suena bajísimo. Suena como un susurro. Bueno, está la Roma así, a ese volumen. ¿Qué le vamos a hacer? Calgary, vamos a Calgary. Ojo, ¿eh? A Calgary. Promete, esto promete, señores. A ver, madre mía, lo que viene por otro lado. Ay, Dios mío. Okay. ¡Ay! ¡Qué hostia me he pegado afuera! Ahora entiendo, a ver, este dice que se termina la pila. Vamos a ponerme el cable, la modernidad del árbitro con pantalones de pana. A pasar a manual. Que sí, apágate. Apágate lo que quieras. Que yo tengo el audio aquí. Venga. Pff,
prácticamente no suena este. Venga, ya, vamos a sacarlo. ¡Qué demasiado malo esto! ¡Por amor de Dios! Se llama con cosas infames. Venga. Que no se diga, estamos en la época de los juegos malos de Taito. Joder, la explosión esa de los misiles. Anda que las caras no se parecen a nada. ¡Esto promete! Pasetos verticales. ¿Qué son los típicos idiotas que no te saben seguir cuando te mueves? Este sí es chiquito, ¿eh? No me jodáis. Entra mi hija y mi perro se queja. ¡Ninja! ¡Toma! Sí, seguro que era un ratito. La verdad es que Brawlers con los de Konami, los de Capcom, más que suficiente. Uno no necesita jugar casi a más cosas. Konami, dadme uno nada más. El Vendetta. Y luego, aunque no sea un shooter puramente dicho, un brawler puramente dicho, dadme el Sunset Riders. Violent Storm simula también. El Violent Storm, la verdad que es muy parecido a este. Este tiene nombre de juego de SNK, no sé por qué. Pero no se lo imagina el nombre que podría tener un juego de Neo Geo.
Sí, hace scaling como bien apunta Chesaes. Cuando te alejas y cuando te acercas. Ahí. Un poquitito sin pasarse. Entiendo que eso puedo pulsar de alguna manera, a ver. ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Eso está, estuvo bien. Vamos a ver si me sale la siguiente. La música, ejem, no parece Taito, ¿eh? Mala pantalla de juego, como que es muy pequeña. ¡Me he muerto! Pues ¿sabes qué? ¡Adiós! Next one. Este me ha hecho gracia porque es el típico de pruebecillas. Y pensé, bueno, algo raro hay que poner también. Este es un estilo, el puzzle and action. Mola esta intro, mola mucho. ¿Veis? Básicamente es solo que aquí se pone a elegir directamente las pruebas. A darle al botón, venga. Se puede jugar a dos al mismo tiempo como vislumbra la pantalla abajo. Sí, de hecho los juegos de Shin-chan están, muchos de Game Boy Advance, por ejemplo, salieron en Japón y en España, y para de contar. Y son buenísimos todos. Ah, me va a volver al Soponcio otra vez. Ah, por suerte eran dos nada más. Cosas que parecen más arcade lo que elijo. Okay.
las pruebas a veces tienen la suerte que se entienden, hay otras que no tienen ningún sentido, porque los japoneses son así. Ese pide papel o tijera, pero fijo. Y vamos a hacer este. Ese que tiene un interrogante no me da buena espina para nada. A ver. Bueno, potencia. Y luego soltar, venga. Ay no, ahí metí la pata. Joder. La música no suena al Tiny Toons de Mega Drive. O al Tiny Toons en general. Oh. Ok, ahí ya estoy muerto. Ah, no. ¡Ah! Joder, ya. ¡Ah! Me faltó golpear uno. Qué mal. Bueno, siguiente. Qué divertido. Divertido. Aquí una especie de Dungeons and Dragons, pero en perspectiva isométrica. Que oye, no estaba mal. No estaba mal del todo. Lightbringer o Dungeon Magic. Terminó en el emulador, dice, ya no puedo, que le gustó. Pero es un Dungeons and Dragons. Sabiendo las distancias, pero está bien. Mola que sea isométrico. Todo lo que sea isométrico es bien. Hay uno de PC Engine muy parecido a este, pero que es aventura.
Mola la música en plan orquestral, ¿eh? Orquestal. Mola un huevo. Oh, plataformeo. Muy, pero que muy bien está esto. Madre mía, tiene trampas a lo... Muy bien, pero que muy bien. Vamos a matar esta mala bestia. Sí, es muy consolero, ¿verdad? Pero bueno, también lo es de alguna manera el Dungeons and Dragons, ¿no? Sí, ¿verdad? A ver qué consola mueve esto que no sea una Neo Geo. Nada, ¿en Saturn? Yo creo que en Saturn se podía haber hecho. La música me está dejando absolutamente impresionando, porque parece que esté sonando una orquesta en según qué puntos. Y estamos en los 90, macho. Estamos en los 90. Pero qué feos que sois, cabrones. Ya sé, pero bueno, ya sé que es de la época de la Super Nintendo, pero eso no quiere decir que no pudiera haber salido más tarde.
no me deja coger el arco si soy este fulano. A ver. Tiparrón estándar, el Hagar de turno. Sí, no sé si os acordáis, hicimos un especial de arcades de 2D de Saturn. Si alguien lo quiere rever, está por supuesto en YouTube. Ah, deciros que en principio el especial, ese Afterburner que hicimos con las músicas, va a estar solo en Twitch. Es una exclusiva para la gente que me ve en Twitch. Si acaso más adelante va a estar el Musicon suelto, sin mi comentario, sin mi inestimable comentario y los vuestros. Pero más tarde, de momento va a estar solo en Twitch hasta que el vídeo desaparezca. El Cadex también es muy consolero. Todo y que la versión de consola otra vez es completamente distinta, por lo menos en el caso de Mega Drive, a la versión de arcade. Tiene más elementos RPG y tiene menos personajes. La de PC Engine es más fiel al arcade. La de Mega Drive hicieron una conversión de esas sui generis. Venga. Algo de la rehostia. Ya puse en otro día, ya sé, pero es que no me importa, no me importa. No me importa. ¿Cuántos nombres tiene este puñetero juego? Que si Gunlock, que si Galactic Attack, que si... A ver, ¿cómo pasamos el test? Ahí está. Que si Gunlock, que si Galactic Attack, que si Rye Storm. Exit. Perdón, que si Rye Force. Sí, ya dijiste que tenías la Egret. Qué gozada es este. Pero la versión de Saturn es una maravilla. Y además tiene esa banda sonora remezclada. Eso que siempre hacía Suntata, siempre que tenía tiempo, supongo, que hacer sus versiones remezcladas. Desde la época del Mega CD lo hacían. Si sí, no, si te mola 2D, Saturn. A pesar de que voy a hacer un programa de Play dedicado a los juegos 2D. Qué inusual. Pero tiene cositas muy, muy interesantes la Play en 2D. Ta, 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 ta. Qué banda sonora, de las mejorcitas de Suntata. Mis músicas preferidas de Suntata son esta, la de la primera fase del Rey Storm, y el Dead in Moloch del Ninja Warriors. Bueno, la del Chase HQ también me gusta mucho, pero... Sí, los 3Ds
de Play la mayoría se ven feos. Ahora, cargas un juego 2D en Saturn y... pues sigue estando muy bien. Además, como en el panorama habitual, aún tenemos juegos en 2D. Que esto, señores, es de los 90. Y vaya efectitos que tiene esta recreativa. Ya, como lo hemos puesto más días, no hace falta continuar. ¿Vosotros sabéis de qué año es el Rayforce? De 1993. Tela marinera. Tela marinera. Venga, uno malo, que nos toca uno malo. Uy, a ver qué mando tengo yo aquí. Vamos a cambiar. Plaquita de Play. Con cosas raras. De pistola, sí. Vamos a ver. Sí. Pero malo. Mouse. Bueno, parece que lo único que me queda es A y S. Los botones A y S. Mouse A y S. Bueno, leer uno. Vamos a ver. Madre mía, qué infame es esto. Dios me libre. ¿Cómo meto dinerito? ¡Qué pinta más fea! A ver. Coin 1. No, que. Ah, bueno. Joystick, ¿y por qué no? Si entonces están puestos. Me está ignorando. Voy con flecha, pero me gustaría saber. Me ignora, no tira bien este. Bueno. Échame al fuego, sí. Nah, bajo fuego. Venga. Este tenía que salir alguno en algún momento, no importa. Después ya os saco las ganas de ver ese con el Operation Wolf 3. Uy, otro que suena bajito. Por eso que no tiene la... Vamos a agarrar estas que son cucas.
Bubble Bubble 2 o Bubble Symphony. Estaban en una gran recopilación de Taito para Saturn y creo que para Play también, ¿verdad? Este es bonito, claro, es un Bubble Bubble. ¿Qué os molan más, los Puzzle Bubble o los Snow Bros? Los del Ku Klux Klan de Taito, ahí, como siempre. El señor Curry Up. El que más juega de este estilo es el Super Punk. Y bueno, grandísimo juego también. De los Cutes. Venga, siguiente. Matamarcianismo. Un Darius Gaiden por aquí. Vamos a ver. Este no tiene dos pantallas. Venga, tú puedes. Wait a moment. El Gaiden que salió en Play. Otra vez musiquita baja. Mm-hmm.
Para Saturn, sí, para Saturn. ¿No salió para las dos? La 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 la. Y seguimos en los 90, señores. O sea, de hecho no vamos a irnos más allá de los 90. Además, lo que pasa es que Taito, pasado los 90, empezó a usar para casi todas las cosas la placa de Play. Entonces ya no tiene mucha gracia enseñar juegos más allá de los 90. Cómo mola esta musiquita con voces, ¿eh? Madre mía, ese disco de recopilaciones de Zuntata. Es una barbaridad la cantidad de cosas que han sacado con los años esta gente. A Huge Battleship, Crafty Hammer. El martillo que te va a hacer Crafty. Mi lema es, si Dios te ha dado las bombas, úsalas, cuerno. ¡Adiós, langosta! Los cantos de ópera por ahí. Otros sabéis que realmente el tiempo que juego durante la semana es el de las transmisiones. No juego casi a nada más. Salvo, bueno, algún ratito que me siento en la planta de arriba con la Nvidia Shield jugando a cosas viejas también mayormente. Alguna partidica al Horizon Chase. O al Evolva, que últimamente le estoy dando bastante. Se sabe hacer arroz con lo que haga falta. Pues toda esta peña de crustáceos espaciales. Joder, qué opereta es la música de este juego, por favor. ¿Conocéis los matamarcianos? No me acuerdo de quién son, que se llaman Darwin. Son una serie ahí en MSX, hay en Arcade, hay en Mega Drive, me parece también.
mola porque la nave va evolucionando. De ahí lo de Darwin. El Darwin 2048, el Darwin... Hay distintos números de Darwins. Ya está ahí, sí. Molan, tiene su gracia eso de la... De la nave que va evolucionando. ¡Eh! ¡Oh, cómo ha molado eso! Han dado la vuelta a la tortilla. ¡Dale la vuelta a la tortilla! Bueno, ese era el Darius. Ajaja, otro de mis preferidos. Viene ahora, que ya lo he puesto otras veces, pero sabéis que me da igual, me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Ya que pusimos la primera parte. No, pero no es solo un Darwin, ¿eh? Esperad, yo los tengo aquí en el disco duro. Vamos a enseñarlos. Esto que veis aquí, al lado izquierdo, es el disco duro de las bandas sonoras. Las tengo por originales y remixes. Vamos a ver la saga Darwin. Darwin 4078. Darwin Super. Yo tengo aquí del Darwin 4078 y del Super Real Darwin, que es el Darwin 4081. El 4078 tengo en música en arcade en MSX2. Y el Super Real Darwin en arcade y en Mega Drive. Así que por lo menos son dos juegos para arcade. Ahora vamos a jugar un poquitito al Elevator Action Returns. El Act Fancer, juego de la serie. Bueno, pues lo tendré que poner en la carpeta correspondiente. Me gustan los nombres. Hat de Farf. Otro que suena bajísimo. Por algún motivo este me recuerda a Loud Foxes de Namco. Loud Foxes es completamente distinto, pero bueno, cuando repasemos Namco, que obviamente lo haremos. Salió en Saturn. Es un juegazo. Venga. Ya sé que tengo que bajar, pero no me viene el ascensor de los cojones. Mola porque es sangriento. Podría dejar de descolgarte por el hueco del ascensor, ¿verdad? Qué manía esta gente de Taito con matar perros. Ahí está. Tiene unos efectos. Mola todo, es que mola todo. Mola todo.
Ingris en las paredes, sí, hay Ingris en las paredes. ¿Qué ha pasado ahí en ese techo de ascensor? ¡Ja, ja! Eso ha molado. Lo he empujado al agujero. Aquí cambiamos, ya no es, son todo edificios. Toma. Tiene muchísimos detalles. Mola todo. Venga. Venga, me voy a quedar aquí a esperar que vengáis. Parece que es el punto muerto ideal este para quedarse. Darius, mirad el avión, la aerolínea Darius. Joder, está la segunda fase nada más y como es que es un poco infernal, ¿no? De peña. Madre mía. Parece un juego español.
Hoy me chafó. Pobres perritos, me da no sé qué cada vez que mato a alguno. Pam, 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 pam. Venga, morid. Enemigos respawneados. Bueno, gran juego sin duda. Gran juego. Venga, uno que no es gran juego. Vamos a ver si lo logro setear antes de tiempo esta cosa llamada Operation Wolf 3. Qué deshonor, ¿verdad? Que esto lleva el nombre. Del juego. Vamos a ver. Control. Mouse. Ahí está. Ahora sí. Lo que han hecho para PS4. Ese que ha salido no hace nada. Madre mía. ¡Qué tristes! Venga, tú puedes. Dios mío, el dibujo de fondo. ¿Eso puede ser el dibujo de verdad? Uno parece un gol sin pistola. ¿Y por qué han querido? Porque en realidad. Venga. Si no funciona, no me llevaré ninguna decepción. Una cuarta parte que por suerte no está emulada. Mirad qué vago es todo, ¿eh? Ocuparon alguna isla. Si ocuparon alguna isla, ¿quién a ese me importa?
Seguramente es el lateral del mueble. A ver. Necesito las teclas para disparar. Ahí. ¡Qué infame! ¿Qué es esto? Me quedo con el Lethal Enforcers, pero de calle, ¿eh? ¡Qué malo, por favor! Hay un colgado. El mame se me quiere salir. Windows en realidad. Y mata una de peña. ¿Qué daño hizo la digitalización? ¿Qué parece? ¿Continuamos? No. Por lo menos los Lethal Enforcers tenían su gracia. Esto no tiene nada. Mirad, este mola, este tiene su gracia. Recalhorn, no creo que ese sea el fondo de verdad, porque se ve como muy dibujado yo. Y bueno, es el único que hay del Bezel Project. Este también va a sonar bajito, si es que suena. Pero este es bonito, es una pena. Porque este mola. Este es como un Peter Pan. Flautista de Hamelin. Esto no salió para nada. Es prototipos. Pues no sé, ahora lo veo. No he leído el Arcade History de este. Es bonito, ¿eh? Es muy bonito. Estilo Capcom. Qué pena que no suene nada de nada. ¿Eh? ¿A qué le he dado? ¿Me transformo en algo? Plataformas consolero a tope. A lo mejor no era más lo más indicado para una recreativa tampoco, ¿verdad? ¡Oh! ¡Sonic! ¡Cuerno! Sí, el Blues Journey y el... Está bien los dos que decís. Juan me dice que le recuerda al Blues Journey y nos Artia dice que el Doremi Fantasy. Sí. La verdad es que a los dos. Pero es bonito, ¿eh? Las cosas como son. Qué pena que no suene aún. Pero es bonito, bonito. Qué juego más bonito el Doremi, ¿eh? Tengo... ¡Ah! ¡Cómo mola!
Ey, ey, está muy bien esto. El efecto sonido del mono, por lo menos. ¿Cómo se llama el Hamelin? Ay, ¿cómo era? Hamelin no violín Tamaki. ¿El violinista de Hamelin o el que no tiene el violín y por eso toca la flauta? ¿Cómo se supone eso? A ver, info. Sí, es un juego cancelado. Es un juego cancelado. Bueno, a lo mejor cuando esté la emulación completa vamos a escuchar la música. Seguro que está bien. Otro simplito, yo creo que un poquito copiando ya los juegos de Neo Geo. A ver a qué os suena. Un poco Windjammers. El Pong 2000, ya sabes, bueno. Por ahí, ¿no? Un poco. Un poco Windjammers. Creo yo. Río Amazonas, joder. ¿No es Windjammer? Yo creo que sí. Bueno, el Windjammer también tiene algo de Pong. Este es el mucho más simple. El Battlefield Shop, sí, ese más Pong. Es muy simple. Como una beta del Windjammers. No está mal, este es divertido. ¡Wow! ¡Qué manera más idiota de perder un gol! Poner monedita ya no. Toma.
Drown the get up. Hablando de caras lamentables. ¿Os fijáis en que se va uno de una ciudad a otra en transbordador espacial? De un país a otro. Ilustraciones son como para ponerla en la puerta de la nevera, dice César, sí, porque vaya tela. Y aquí, gracias a nuestro fondo de MAME, podemos ver la pinta lamentable de todos los personajes en todo momento. ¡Gol! Ah, ya. Siguiente. De momento no se pasa de difícil. Venga, un matamarcianos. Que es una segunda parte de un súper conocido juego. Aquí tenemos la segunda parte del Twin Cobra. Que... tela. Pedazo de juego es. Efectos a tutiplén. Triple cobra, sí. Okuyuyu Tiger. Mucho show, ya veréis. Esto sin canon no es lo mismo, ¿verdad? Necesitamos a alguien que insulte a los matamarcianos y que fuerce al bot. El bot está absolutamente tranquilo últimamente. Mola, ¿eh? Ese zoom pa'lante, para atrás. No tiene mucho sentido argumentalmente hablando, pero mola. Llevamos 3 horas, pero ya no nos quedan muchos. Se anticipaba largo esto, porque además pensaba terminar los 90. Y la música es cantada, ¿estáis escuchando? ¡Mira la bola de la amiga! Un enemigo amiguero. No estás oyendo nada. No, es que... están muy bajos. Hay muchos que salen muy bajos. Pero no te preocupes. Ya sabes que yo siempre subo el volumen todo lo que puedo cuando subo a YouTube. Venga, nos quedan unos poquitos.
otro fútbol, que solo hemos puesto uno, a ver si se pueden dar hostias. Y que sigue, es la continuación, pero ya estamos en 1995, de ese que hemos visto antes. Es el Super Fútbol Champ. Y ahora en 3D. Plaquita de play. ¡Qué anticuado, por favor, se ve esto! Ahora con cubos y cilindros. Exacto. Madre mía, las caras. Me encantan los jugadores de España, Kimura, Yamazaki. Este. El Goku Narigón. World Tournament, Round 1. Spain versus Korea. There's the kickoff. Spain attacking left to right. Hacen los juegos de Play de Konami los primeros. Virtua Striker mal, sí. Seguimos con hostias, me parece. Me encanta ese no whistle, te deja claro que aquí no se pita nada. Pero no hay botón de hostia, ya no mola. ¿Sabéis qué? Me quedo con el anterior. Pero de lejos. ¿Vosotros no? ¡Ah! No he llegado. Mucho más divertido. Esto es estándar. Ahí se rescata una hostia de las de toda la vida. Anda que yo, pa' tirar. No. Imaginaos que ni siquiera tiene nada este del, en la history, no es. Bueno. Venga, y este creo que lo habréis echado de menos. No se puede hablar de Taito sin por lo menos poner un puzzle buble. De las recreativas de Taito, ese es el que más me mola de todos.
No, no sé de las recreativas. Igual molan. Estos también en cualquier versión, porque son juegos muy sencillos de hacer. O sea, muy sencillos de portar. Claro, menos que seas Game Boy. Pero... ¡Bup! ¡Qué idiota eres! Porque mira que he jugado mal y encima va el tío y pierde. Ahí le están preguntando, Chesar, si tiene alguna versión estrella de este juego en el bar. Ah, tienen la típica recre grande con cosas precargadas, ¿o qué? Comprar en el AliExpress. Ah, te lo hiciste tú, sí, bueno. Yo tengo una preparada, pero no tengo con qué. Me falta carcasa. Tengo por ahí guardada. Vamos a terminar con dos super clásicos que nunca deben faltar en tu biblioteca de juegos de Taito. Un Arkanoid. El Arkanoid Returns o Arkanoid R de Returns. Sí, exactamente. Yo tengo también un PC por ahí cargado con el Coins Up. ¿Cómo se llama el Coin Up? La recopilación esa, tan maja. Espera, jugar esto con joystick. Tu estilo me envidia así el que tengo arriba, que está con el Retro X. Y nada, paso. Bueno. Y último. Último, venga, os dejo elegir. ¿Qué preferís? Un otro Darius más, que es el Jedarius. Un alguno de la saga Rey, el Rey Storm o el Rey Crisis, o el RC de Go. Venga. Elíjanme uno, señores. Por supuesto no he puesto el Densha de Go porque no tengo ni zorra idea cómo jugar. Están todos en japoneses. Venga. El RC de Go. RC de Go a la una. RC de Go a las dos. Y RC de Go a las tres. Oh. ¡Cargando! ¡Dios mío! ¿De dónde cargas, macho? ¿De un disco de PlayStation? ¡Hombre! ¡Buena, Black Souska! No te he visto hablar. No sé si... Sí, por ahí, por ahí. Ah, sí. No te había leído antes.
perdón. Taito Zula, Dios mío, venga, vengo a tu pueblo, tú puedes. Yo espero que este sea de esos juegos de mame que una vez que lo reinicias, ya está. ¿A qué jugamos hoy, Replic Play? Pues ya estamos terminando. Llevamos 3 horas enseñando juegos de Taito, de los 90. Este es ya el último que vamos a poner. Y el viernes vamos a poner la Apple II, pero la Apple II GS, la más modernita, la que a veces tiene pinta de amiga, a veces tiene pinta de otra cosa más fea, pero está ahí, ahí, ahí entre medios. Trabajaste por la mañana, que está un poco para allá hasta ahora. Nada, no importa, te puedes ir a dormir y luego lo ves en YouTube y de paso te suscribes si no estás suscrito. Venga, venga, que tú puedes, que estás casi a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad, 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 a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. A la mitad, 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 a la mitad, mitad, mitad. ¿Por qué? ¿Quién cuerno ha abierto el programa de escaneo? Ay, bueno. Carga, carga, carga. Ahora se congela, ¿no te imaginas? Venga, sigue avanzando. Pim, pichín, pichín, pim, pichín, pichín, pichín. Pim, pichín, pichín, pichín. ¿Sabéis qué? Voy a aprovechar para prender, para encender la luz de casa. Ahora vengo, ni siquiera saco el audio. La ROM de PS1 carga más rápido. Pues normalmente estos reinician una sola vez. Inician una sola vez. Pasaba con, no recuerdo qué mata marcianos, con los Raidens. Los el, no el Raiden de X, el Raidens, que tiene una inicialización larguísima y luego ¡Socorro! ¿Qué está haciendo? ¡Quédate quieto, por favor! ¡Oh, oh! No le vaticino. A ver. ¡Ap, ap! Está bien, ap. Down, left, right. Sí, no parece que haya nada raro. Va a hacer el loco así. Ahí está. Venga, tú puedes. ¡Joder! Es que me calibra el steering. Venga, ya está. Push Start Button. Steering Wheel Entrega Modo Full. And Push Start Button. Dar botón again y ya está. Venga, tú puedes. Ahora ya. ¡Joder! ¡Ah! ¡Es un buque! ¡Ah, no, 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 no! Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza. ¡Sí! Esto es que me parece que es igual que el de Play, ¿eh? Pero bueno. Venga, vamos a por nuestro último juego del día. Me parece que necesito un procesador más rápido para jugar a esto. Tiene bla 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 bla. ¿Qué es esto?
No me importa, no quiero saber ningún data, nada. No, 2-1, venga. No pulse start, que tengo que... Ahí, ya. Ya está. Ahí arranca solo. Sí, es una play. Creo. Ya no da mi... No da mi ordenador para estas cosas. Si era una tecla que era un acelerón, pero vete a saber cuál es. Bueno, no voy tan mal. ¡Qué horror! El de play me iría mejor. Pero como Mame se niega a usar el acelerador, si uno no tiene poder, la mejor manera de atacar a alguien, ¿eh? Ahí. ¿Me puedo caer por las escaleras o al río? Bueno, pues sabéis que vamos a jugar al de play. Si mola. Ay, Dios mío, ese es el mensaje de mi señora. Bueno, pues yo creo que, muchachotes, hasta aquí ha llegado nuestra segunda parte de Taito. Sí, el Mame extraño, hay que tirar de potencia de procesador. Yo cuando me puse el i5, de repente me encontré que había una cantidad tremenda de juegos que ya podía jugar, que a los de 3D, que ni siquiera se podía jugar a nada con el Pentium 4. Y yo supongo que si el año que viene cambio de procesador y subo y tengo un PC Gamer y eso, otra vez voy a ver todos estos juegos que tienen de procesador, cómo funcionan bien. Pues nada, muchachotes, como siempre, ha sido un placer jugar aquí con vosotros, que me miráis y eso, vosotros no jugáis nada, pero bueno, por lo menos me veis maquear. Un placer como siempre, nos vamos a ver el viernes, lo dicho, vamos a ver Apple 2GS y vamos a escuchar alguna demo que haya por ahí. Nos vemos el viernes en el blog de The Punisher recauchutado y bueno, y si el viernes no falla nada, en Retropaper también, ¿verdad? Venga, un saludito, señoras y señores. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!